obviamente la recibimos a partir de nuestros sentidos, como bien lo mencionaron anteriormente. A mí sí me gustaría preguntarles, y a ver los chiquillos si levantan las manos y me dicen, ¿cuántos sentidos tenemos? Las manos, esas manitas no las veo. ¿Cuántos manos? ¿Cuántos sentidos? Bueno, pues sí, efectivamente, en la escuela generalmente nos comunica que tenemos los 5 sentidos. Si quieres, tú. Sí, por favor. Estaba funcionando hace unos momentos. Bueno, como ustedes mismos lo mencionaron, vamos a hablar generalidades muy, muy cortas acerca de los 5 sentidos que son los que más conocemos. Aquí tendríamos, por ejemplo, la vista, el sentido de la audición, el del olfato, el gusto y el tacto. Claro, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de los sentidos es el que más consideran que les da información del ambiente? En general, y desde los niños y los abuelitos, el sentido que siempre mencionan es el de la vista. Y es que es un maravilloso portal de la información que tenemos de nuestro entorno. La vista, de hecho, tiene unas estructuras muy interesantes, que obviamente lo que nosotros percibimos es la vista, que son los ojos, y estos a su vez tenemos aquí, perdón, aquí tenemos, como bien lo mencionamos, estructuras, un globo ocular que está muy bien organizado, pero lo que tenemos a la vista directamente serían el iris y la pupila. La pupila finalmente es en donde va a entrar los rayos de luz, y el iris es la ventanita que se abre y se cierra para permitir ese ingreso de la luz. De la luz, que, la luz visible, la luz del entorno, que es la que nos va a permitir visualizar lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero como les mencionaba, esta estructura ocular tenemos aquí el iris, la pupila, que es la que va a regular, además de otras estructuras que lo conjuntan, como sería la córnea, la conjuntiva, esclerótica, etc. Pero lo que tenemos que mencionar es, ok, ya que entró la luz a ese globo ocular, ¿de qué manera recibimos esa información? Bueno, pues en la parte interna, en el fondo de ese globo, aquí tenemos una cantidad de células pequeñísimas, pequeñísimas, de una manera muy organizada, y a eso es la que se conoce como la retina. Entonces, finalmente, en el ojo, específicamente en la retina, es en donde vamos a tener esa información sensorial que vamos a recibir y que va a viajar a través del nervio óptico. Sí, de hecho, como les mencionaba, nosotros podemos tener esa capacidad, ¿no?, de poder abrir y cerrar esta ventana. Tenemos a la pupila, tenemos al iris. ¿Cuándo se nos cierra más y cuándo se nos abre más? Como es el ingreso de luz, obviamente, cuando hay mucha luz, por ejemplo, a mediodía, ¿qué es lo que le ocurriría? Pues obviamente se cierra para que nos entre poca luz, que no nos dañe tampoco a esas células, que son muy sensibles. Y cuando hay escasa luz, por ejemplo, cerca de la tarde o la noche, entonces se va a abrir para permitir que la mayor cantidad de luz penetre y podamos visualizar. Y así es como nos vamos enterando de lo que tenemos en nuestro entorno. Ah, pero como les mencionaba, en la parte del fondo es en donde están estas células especiales. Tenemos dos tipos, una clasificación así súper básica, dos tipos de células, dos. Una que se conoce como conos y otra como bastones. Aquí están. Serían los conos y los bastones. Bueno, casi no se distingue, sería un corte histológico en donde tendríamos a los conos y los bastones. Los bastones son mucho más grandes que los conos. ¿Y de qué nos sirven estas células? Bueno, pues nosotros en toda esta región, que es en donde tenemos dispersos a todas estas células, los conos
nos van a permitir ver los colores y los bastones, perdón, y los bastones, aquí están los conos, y los, estos son los conos y estos son los bastones. Los bastones solamente se van a activar cuando hay poca intensidad de luz. ¿Cuándo tenemos poca intensidad de luz? Pues en la noche, ¿no? En la penumbra. ¿Y de qué color vemos en la noche? Vemos en tonalidades de grises. Entonces, los bastones no ven colores, solamente tonalidades de grises. Ya decimos, vemos blanco y negro. Bueno, en realidad vemos tonalidades de grises. Pero se activan con muy poca intensidad de luz, muy poquita. Pero cuando hay mucha luz, se apagan. Eso significa que cuando tenemos la luz del sol intensa, se saturan y ya no funcionan. Y ahí es en donde entra en función esas otras células, que son los conos, de los cuales tenemos de tres tipos. Y si se dan cuenta, tenemos estos colores: rojo, verde, azul. Ok, esos son la intensidad de luz a la que responden estas células. Y con base en cómo se van activando, es que nos da la percepción de colores que nosotros tenemos en el ambiente. En las mujeres tendríamos un poco más la tonalidad de los conos en rojo. Los hombres tienen un poco menos. En cuanto a los bastones, pues los varones tienen un poco más de bastones. Y esto sucede en todos los organismos de la naturaleza, ¿no? En las hembras tendrían, perdón, en los mamíferos tendríamos más conos y los machos más bastones. Esto se le ha dado una explicación evolutiva, ¿no? En donde, de hecho, la mujer podemos, si se dan cuenta, los colores que vestimos tienden un poco más, bueno, y no para mí, pero tienden más a colores más vivos, ¿no? En cambio, los varones tienden más a conos más neutros. Y esta es una adaptación evolutiva, es una explicación que se ha intentado dar. Pero lo cierto es que de toda la retina, los bastones los tenemos específicamente más hacia las orillas y los conos se acumulan más en la parte del fondo. Aquí es en donde tenemos más conos, que es exactamente en donde llega la mayor cantidad de luz. Ok, nosotros vemos objetos a partir de la luz que incide sobre ellos y entonces recibimos esa luz. Pero ustedes creen que están viendo las cosas tal cual están allí. Pero en realidad en los ojos lo que está ocurriendo es que vemos el objeto y en el fondo del ojo está exactamente al revés. ¡Ah! Pero es que el cerebro tiene que interpretar lo que está viendo en su entorno. Por lo tanto, ahí es en donde entra en función el sistema nervioso central, que está bien organizado para eso a través del nervio óptico, y entonces vamos a tener que esta información va a viajar de manera muy detallada por el nervio óptico, después el tracto óptico, en donde cruza para que al final aterrice en una región del cerebro, que de hecho es la parte posterior del cerebro, en donde nos llega toda esta información, el óvulo occipital. Fíjense qué curioso, tenemos los ojos exactamente adelante y la información sensorial la recibimos exactamente. ¿Y eso por qué será? Bueno, pues al parecer, como bien lo mencionamos, dependemos mucho de la vista y finalmente es una estructura que protegemos lo más que podemos y por eso se fue hacia la región trasera. Explicaciones que se dan. Ok, como les decía, nosotros tenemos una imagen. Esa imagen está invertida en el fondo del ojo, pero después esta, ya a través de todo este mecanismo de interacción que es el neuronal que se da al interior del sistema nervioso, es que podemos identificar exactamente que el árbol al final, pues no están las raíces arriba y las hojas abajo, ¿no? Lo identificamos tal cual está. Pero ese es un mecanismo que hace el sistema nervioso central. El ojo en sí mismo es muy eficiente, pero tiene sus limitaciones. Y ahí es en donde se encarga el sistema nervioso central de decirnos cómo está el ambiente en nuestro alrededor. ¿Pero qué tanta información tenemos del ambiente? ¿Realmente nos enteramos de todo lo que hay? Bueno, pues resulta que el rango de luz visible es muy amplio y nosotros solamente tenemos una pequeña porción
de esta cantidad de luz, que va alrededor de los 400 hasta los 700 nanómetros. El resto no lo vemos. Solamente vemos esta porción de nuestra realidad. El resto no lo identificamos. Por ejemplo, como todo esto es energía y viaja en ondas, ¿ven las ondas de radio? ¿Ven las ondas de microondas? Esas ni siquiera las identificamos. Los rayos X, los rayos gamma, esos no los vemos. Ah, pero hay organismos que están muy cercano de lo que nosotros alcanzamos a ver, y cercano a esto estaría el infrarrojo y el ultravioleta. Pero sí hay animalitos que pueden identificar estas tonalidades que nosotros no las podemos identificar. Entonces, pues tenemos un rango bastante amplio de colores que podemos visualizar a través de estos, de 700 a 400 nanómetros. El resto no lo vemos. Repito, creemos que vemos mucho. Es la mayor información que tenemos de nuestro entorno. Pero al final sabemos que es muy limitado. Y no solo eso. También nos engañamos. Nosotros interpretamos mucho de lo que vemos que no es la realidad. Pero le damos intentamos dar una interpretación de lo que estamos observando, y nosotros podríamos quizá en algún momento pensar que, sí, audio, que no sé si ustedes lo alcancen a distinguir, pero en esta imagen, si ustedes le prestan atención, podemos observar que pareciera que se está moviendo, cuando sabemos que en realidad no es así. Entonces nosotros le damos una interpretación a lo que estamos observando. En realidad nuestro cerebro se adelanta y quiere dar una explicación de lo que está observando. Y lo hace, por supuesto, con base en la experiencia que vamos teniendo. La siguiente. Estrombótica figura. ¿En realidad se mueven esas líneas? No se mueven. Es una figura estática. Pero nosotros le queremos dar en nuestro sistema nervioso central que algo ahí está pasando y se lo queremos encontrar. Y en esa búsqueda de la información interpretamos cosas que no son reales. Entonces, a pesar de que uno de los sentidos más amplios en cuanto a lo que dependencia tenemos, en realidad resulta que mucho depende de la experiencia que hemos vivido y de la interpretación que nosotros le estemos dando a lo que estemos observando. Eso es fascinante. Bueno, y continuando con los sentidos, creo que me voy un poco más rápido. Tendríamos, por ejemplo, el auditivo. De hecho, el auditivo me parece que es uno de los que poco valoramos, ¿no? Y no solo eso, lo maltratamos. En el oído, en general, podemos decir que, pues, en el oído tenemos tres regiones básicas, que es el oído externo, el medio y el interno. El externo, pues, nuestra orejita, ¿no? Esto es lo que vemos, la conocemos, le colgamos aretes, etc. Pero no se dan cuenta ustedes, ¿eh? En realidad las orejas, una está un poquito más abajo y la otra está un poquito más arriba. Y entonces esa pequeña diferencia nos va a indicar si el sonido viene de arriba o si viene de abajo. Claro que cuando estamos en una zona más o menos horizontal, pues te cuesta un poquito más de trabajo. Pero si estás un poquito más arriba o un poco más abajo, puedes identificar perfectamente de dónde viene el sonido. Y eso es precisamente por esta diferencia de posición. Entonces, quienes se vean al espejo y se lo noten y se midan claramente, no piensen que están deformes. En realidad, son normales. Y entre más distancia tengan entre una oreja y otra, en esa postura, pues mayor capacidad tendrían de poder distinguir entre los sonidos que están arriba y los sonidos que están abajo. Pero bueno, ese es el oído externo, y en donde también podemos encontrar un canal auditivo que es muy interesante porque nos permite, por supuesto, canalizar ese sonido. Más adelante tenemos el oído medio. ¡Oh, qué interesante el oído medio! De hecho, es muy bonito. Porque ahí vamos a tener un conjunto de huesecillos que son muy pequeñitos. Estos huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Por su forma reciben ese nombre. De hecho,
aquí están, el martillo, el yunque y el estribo. El estribo es de lo más, el huesecito más pequeño que tenemos en nuestro organismo. Y mide entre 2.5 a 3 milímetros. Bueno, pues en ese movimiento que tienen, estos huesecillos son los que finalmente, cuando viene la onda de sonido que pasa a través del conducto auditivo, va a llegar aquí a la membrana timpánica. Esas ondas van a mover la membrana timpánica como quien tiene un tambor que lo agita, y por dentro se van a mover esos huesecillos. Ahí está, si puedes el video, por favor. Ahí se observa cómo se mueven los huesecillos para darle la información a la otra estructura, que sería el oído interno. Entonces, en el oído interno vamos a tener esto que está aquí es la membrana timpánica, apenas si se alcanza a distinguir. Es una membranita súper finita, muy finita y muy delicada. Por eso les decía, es uno de los sentidos que menos cuidamos. Ahí están los huesecillos, de hecho, esta sería una fotografía y es en su localización. Ok, en la parte interna nosotros tenemos una estructura en el oído interno que serían los canales semicirculares y la cóclea. Estos canales semicirculares son como ductos llenos de agua, que es como cuando sabrán que los albañiles a veces tienen una estructura que les permite saber cómo, en qué posición está, si está muy horizontal o no. Pues estos líquidos que están así, en esta posición, precisamente nos indican que están llenos de agua y le permiten saber al cerebro en qué postura está, para mantenernos de manera horizontal, además de otras estructuras. Ok, aquí están los canales semicirculares y la cóclea. En la anterior, por favor. Nada más en la anterior, les quiero mostrar una imagen que apenas si se percibe. Pero si recuerdan, la membrana timpánica en la anterior estaba íntegra y en este, si se distingue, ya está rota. Entonces, son lesiones que, claro, estamos hablando de una membrana tan finita que, claro, que se puede solucionar a través de algunas cirugías, pero, pues, ¿para qué arriesgarnos a tener esas lesiones? Ok, nosotros identificamos sonidos, por supuesto, audibles, que se miden en decibeles, y estamos hablando audibles sin problema de 30 a 80 decibeles. Fuera de eso, ya son ruidos excesivos en donde podrían dañar nuestro oído, como fue la imagen que les mostré anteriormente. Sonidos como cuáles, bueno, ya ni se diga, ahí tenemos algunos en donde están, por ejemplo, las discotecas, las alarmas, pero si se dan cuenta, cuando los que usan audífonos están rayando en esos límites, en donde pueden tener lesiones. Y bueno, pues afortunadamente los oídos, además de identificar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pues podemos disfrutar de lo que hay en nuestro entorno. En esa estructura, además de la audición, tenemos un sentido que se conoce como el equilibrio y que nos permite, por supuesto, poder mantenernos en una postura erecta y no caer en algún intento de tener movimiento. Aquí, si recuerdan, tenemos esto. En los canales semicirculares vamos a tener unas ampollas, estas que están aquí arriba, las ampollas, y esas son las que nos van a permitir mantener el giro. Entonces le van a indicar a través de las células de las que está integrado el movimiento que tenemos en el giro. Y también tenemos otra que son las máculas. Las máculas son las que nos van a indicar la postura de cuando estamos totalmente acostados a cuando estamos erectos. Ahí está bien. Tendríamos en las ampollas en esta región. Aquí están los canales semicirculares. En la base están las ampollas, que son las que les permiten el giro. Claro que, si se dan cuenta, ya mencionamos que tenemos en el oído, además de escuchar, también tenemos el equilibrio. Pero el equilibrio, a su vez, se apoya de otros sistemas en donde se ven involucradas la vista y, por supuesto, los músculos para mantener este equilibrio. De hecho,
De hecho, en el equilibrio nosotros podríamos decir que es uno de los sentidos más reminiscentes en la evolución. Sin embargo, como ustedes bien recuerdan, los bebés, además de que tienen que fortalecer su musculatura, su vista, que también está inmadura, el equilibrio también es uno de los sentidos que termina de madurar a posterior. Por eso los niños, aunque puedan mantener con firmeza, les cuesta mucho trabajo poder mantener ese equilibrio. Ok, el siguiente sentido sería el de el olfato, en el cual podríamos decir que el olfato, que también tendríamos la información que recibimos a través de las fosas nasales y que nos llega a una estructura que sería el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio es una estructura muy importante y muy delicada, en donde vamos a encontrar unas células especiales receptivas que van a poder recibir información de unas partículas tan, pero tan pequeñísimas, de unas moléculas etéreas, que prácticamente son imperceptibles y que nosotros quizá no estemos tan conscientes de lo que estemos recibiendo, pero sí nuestro cerebro se da cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, en esta región del bulbo olfatorio va a estar cubierta, obviamente, por una mucosa olfatoria, en donde allí van a estar embebidas estas células especiales que van a tener la capacidad de, ese es el epitelio, constituido por unas células especiales que son unas neuronas que a su vez van a formar esa prolongación de dos fibras que surge de ellas para formar el nervio olfativo. El nervio olfativo a su vez va a viajar al interior del sistema nervioso central para aterrizar, por supuesto, a estructuras como pues el hipocampo y el tálamo. Esto nos permite, por supuesto, identificar moléculas que son tan pequeñitas, pero tan pequeñitas, y de hecho se pueden identificar tantos y tan variados olores que se dice que podemos identificar entre 10.000 hasta 100 millones de diferentes partículas. No lo digo yo, lo dice un científico de Filadelfia, Gary, que es quien se dedica a estos estudios, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros quizá desconocemos un poquito más de la capacidad que tenemos, hay organismos interesados en ello. ¿Quiénes creen? Pues la industria restaurantera. Porque, como bien saben, lo que nosotros probamos también lo leemos. Que ahí es en donde iría, por supuesto, el siguiente sentido, que sería el del gusto. Y en el gusto, bueno, pues tendríamos el órgano que sería la lengua. La lengua, si los niños se dan cuenta, cuando sacan su lengüita, se les observan algunas pequeñas papilas, que son las que finalmente se van a activar cuando nosotros consumimos el alimento, se disuelve y entonces va a ser la interacción con estas células sensitivas que tenemos en nuestro alrededor. Aquí estaría la lengua. Un corte de la lengua en donde están todas estas prolongaciones, no es totalmente rígida, como les decía, tiene estas pequeñas prolongaciones, de las cuales en su interior se van a formar pues unos botones gustativos que están constituidos por unas células súper sensibles, células epiteliales, que están en el centro y a su vez están rodeadas de otras células de soporte, porque son muy delicadas y muy sensibles. En la parte superior es en donde van a estar con algunas microvellosidades, que son las que van a tener la interacción con esta solubilidad que acabamos de consumir en nuestra boca. Entonces tenemos las papilas, están de diferentes tipos, por ejemplo las caliciformes, que son en la parte más al fondo. Estas varían de 9 a 11 más o menos, ¿no? Varía y esto lo que nos va a dar también es un sabor un poquito intenso, que de hecho estas papilas en los niños están poco desarrolladas. Y ya a partir de los jóvenes adultos es donde más desarrolladas están. Tenemos las fungiformes que están exactamente alrededor de las anteriores y también tendríamos, por supuesto, las filiformes. De estas, ahí tendríamos las imágenes de cómo se observan al microscopio, las vamos a ver al microscopio en el taller para los que gusten. Y
Y, por supuesto, en esta distribución, pues, a pesar de que se encuentran distribuidas algunas en ciertas regiones más, en otras regiones menos, esto les da una característica de poder distinguir ciertos sabores. Por ejemplo, en la parte posterior tendríamos, en donde están estas papilas caliciformes que las mencionamos antes, que son unos botones grandototes, es en donde está ese sabor amargo. A los niños les gusta lo amargo. Híjoles, que ahora a los niños ya les gusta todo, ¿no? Lo amargo, lo ácido, lo dulce, lo salado, etcétera, etcétera, etcétera. Como que los niños ahora han ampliado mucho el gusto por diferentes cosas. Pero en general, los niños no son tan fáciles de poderlos convencer de algo que sea muy amargo. Pero un joven y un adulto, ¿sí? ¿Qué tal la cerveza? Tenemos otros sabores, ¿no? Por ejemplo, el ácido, que está un poquito más hacia los lados. ¿Acaso no cuando comen algo ácido hasta lo sienten allí? Y, por supuesto, lo dulce y lo salado, que eso claramente sabemos en qué regiones de la lengua están y que tiene que ver con las filiformes. Pero fíjense, uno pensaría en la lengua, híjole, es que en realidad la lengua le acciona toda la lengua. Y esa información es la que le va a viajar al sistema nervioso central para aterrizar en la corteza. Y, por último, tendríamos, pues, al tacto. En el tacto es fascinante, porque es el tacto, podemos decir, que se localiza en la piel, y la piel es el órgano más grande que tenemos. Así es que se imaginan la gran cantidad de información sensorial que tenemos. Allí podemos identificar ciertas estructuras, claros, que nos van a dar esta información sensitiva, pero es que en la piel además tenemos vellos, además tenemos grasa, tenemos glándulas sebáceas, tenemos músculos chiquititos que van a permitir que cuando se nos eriza la piel, esos vellitos se enderecen. Pero al interior tenemos capas, ¿no? La epitelial, en donde vamos a tener diferentes estructuras como los corpúsculos de Pacini, de Merkel, de Ruffini, terminaciones nerviosas, etcétera, que al final son receptores sensoriales. Y ahí vamos a tener también una información sensorial que se le conoce como nociceptores. Estos nociceptores que lo que nos dan es la información del dolor. Y el dolor lo recibimos a partir de, simple y sencillamente, terminaciones libres de las neuronas. No están acopladas a estructuras. Entonces tenemos, por ejemplo, 4,000 millones de receptores para recibir el dolor. Es muy importante, porque eso es lo que nos da el conocimiento de la integridad de nuestro organismo, qué tanto estamos a punto de causarle daño. Y, por supuesto, tendríamos unos 500,000 para la presión, en este caso es el corpúsculo de Pacini. Aquí esto nos permite saber qué tanta presión estamos ejerciendo. Podemos tener sensoriales para el frío, unos 150,000, y unos 16,000 para el calor. Bueno, pues esta información pues nos va a dar algo muy importante, ¿no? Nuestro entorno, en donde no nada más el contacto directo como las caricias y los abrazos, sino también podemos identificar la caricia suave del viento o hasta los rayos del sol, ¿no? Con la temperatura. Y bueno, pues tenemos aquí entonces ubicados las regiones en donde se localizan, en donde aterriza toda esta información sensorial. A nivel de la corteza, tendríamos la vista, que como ya lo dijimos, en la región occipital, el gusto, que a su vez entra sobre todo al sistema límbico, en donde tenemos esos recuerdos que nos evocan de cuando éramos niños y cuando íbamos a comer con la abuelita, qué sabores tan deliciosos. El auditivo, el gusto, en una porción pequeña, pero si se dan cuenta, toda esta región es la del tacto, es la corteza sensorial primaria, de hecho. Entonces, pues díganme si no, estos sentidos son fascinantes. Muchas gracias, doctora. Tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. Le voy a pedir, por favor, a Lili me ayude, porque para quien haga preguntas y también comentarios, les vamos a dar un obsequio especial de parte de la Dirección General de Investigaciones y del programa Sábados en la Ciencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Perfecto, voy para allá. Por una parte, también
Gracias, vamos a ver por qué. Hola, gracias. Mira, el pacto, como te mencioné, tiene una de las estructuras u órganos más grandes de nuestro cuerpo, que es la piel. Pero en la piel tenemos, si recuerdas, muchos vellitos, y esos nos van a dar también información del ambiente. Y si tú te vas más hacia la parte superior, anterior de nuestro cuerpo, pues tenemos vellitos mucho más largos, ¿no? Como nuestro cabello. Esta parte no te transmite información sensorial, de hecho hasta te lo puedes cortar y no te enteras. También las uñas, es tejido, surge a partir de la piel, esta no es sensorial. Entonces, sí, efectivamente es uno de los órganos mucho más extensos de nuestro cuerpo, pero estos receptores sensoriales no están distribuidos de manera homogénea en todo el cuerpo. Por ejemplo, vas a tener regiones en donde vas a tener menos información sensorial. La espalda. No es que no sepas cuando te están tocando, pero distinguir entre un punto y otro cuesta un poco más trabajo. ¿Qué región es la que mayor información sensorial te da en la piel? La palma de las manos. Entonces, en la palma de las manos es en donde vas a tener esa cantidad enorme de receptores sensoriales. Y sobre todo de esos que se activan cuando tenemos el tacto suave. Y puedes distinguir exactamente entre un punto y otro. Entonces, obviamente para nuestro cuerpo es muy importante, pero hay regiones en donde más le da esa información, que serían las manos, la cara, los labios, que son las de mayor sensibilidad. Y sí, no creas que tiene una región pequeña, de hecho eso es lo que mencionaba, el sentido del tacto es una de las regiones con mucho mayor prominencia en donde vamos a tener la información de lo que está ocurriendo. Porque te vas a enterar no solamente de lo que te está tocando directamente, sino de lo que estás recibiendo, como decíamos, esa vibración del aire cuando pasa por tus vellitos, o los rayos del sol, esa temperatura cálida que te llega, también la recibes a través de la piel. Y por eso es muy importante. Otra pregunta. A mí también me pareció chiquito, pero ya comparándolo con los otros sentidos, ya podemos ver que no es tan chiquita. Yo también dije es muy pequeña, ¿no? Porque es lo verde. Es lo verde. Y parece chiquito. Pero si vemos el tamañito que tiene la vista, sí podemos ver que en realidad sí está grande, ¿no? Porque si lo vemos con esto que está acá, pareciera que fuera chiquito. ¿Pero esto de qué se carga, doctora? La corteza prefrontal, que es la toma de decisiones. Ah, ya. Y es la que madura conforme vamos creciendo. Sí, de hecho, en esa región, a los niños les cuesta mucho trabajo decidir qué. Y casi siempre le preguntan a la mamá, ¿y ahora qué hago? Pero claro, conforme van creciendo, esa capacidad la van desarrollando mucho más y esa efectivamente se desarrolla en la parte más frontal, por eso se le conoce como la corteza prefrontal y es la toma de decisiones. ¿Algún otro comentario, pregunta? Creo que sí. Sí, pues échatela. Digo que la corteza frontal, la toma de decisiones, eso también es lo mismo como de razonamiento o el procesamiento de... Como cuando uno dice, estoy pensando, no dejo de pensar, analizar. ¿Es ahí? Sí, ahí es en donde más se concentra la información que de todo este complejo que tenemos de información sensorial, estas son las regiones que se le conocen como regiones primarias, pero tenemos regiones secundarias, regiones terciarias, en donde a su vez asocias el ruido, eso que representa, eso que te recuerda, lo asocias con algo que pasó. ¿Y qué tal si ese ruido es peligroso? Entonces, tú dices, ah, ya lo razonas, como bien mencionas. ¿Por qué? Porque se da una interacción a nivel interno del sistema nervioso central y al final en la corteza es en donde aterriza toda esta información y es en donde dicen, oye, recuerda que ese ruido nos está indicando que hay riesgo. Y ahí es en donde tú tomas las decisiones. Pero ahí es en donde se integra toda esta información, que estaríamos hablando de la corteza terciaria.
¿Qué representa una silla? Es un objeto. Tú ya lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Por la experiencia, porque la viviste, porque viste para qué. Es más, ya lo usaste. Pero quizá hay un objeto que sea nuevo para ti y de momento digas, ¿eso? ¿Qué es eso para ti? Pero tú lo vas a utilizar, sí, con base en la experiencia o la relación que le puedas encontrar, y eso lo haces en, precisamente, en la toma de decisiones que se realiza en la corteza prefrontal. En los niños, como lo mencionaba, es un poquito inmaduro, y conforme vamos creciendo, conforme van creciendo, van madurando estos procesos. Otra pregunta más, y yo creo que ya con eso cerramos la ronda de preguntas. Ya si tienen más preguntas, se las pueden hacer acá en la parte de talleres para que nos dé tiempo de que jueguen un poco. Hola, buenos días. Sí. Yo quisiera preguntarle, ¿a partir de qué consideran el equilibrio como otro sentido y no como una situación en una de como la que acaba de describir ahorita de la toma de decisiones, como una situación que requiere únicamente desarrollo? Porque hacía el comentario de que los niños tienen problemas para el equilibrio y lo sabemos. Entonces, ¿a partir de qué el equilibrio se considera como otro sentido? Porque creo que así lo mencioné. Gracias. Y mira que tenemos más sentidos que no mencionamos, ¿eh? Pero los clásicos cinco sentidos se conocen desde la época de Aristóteles. Aristóteles fue antes de Cristo. Y tradicionalmente los hemos venido manejando, y por eso, precisamente por eso son los que abordamos. Pero hay mucho más. No quise dejar de lado el equilibrio porque precisamente está muy cerca de estas estructuras que tienen que ver, ¿no? En el oído. Interno, y el equilibrio de hecho es un sentido que es desde nosotros, si nosotros lo vemos desde la escala filogenética, es uno de los primeros sentidos. Antes del sentido del equilibrio está el sentido químico, que es donde está el gusto, el olfatorio, y después está el del equilibrio precisamente. Y por eso también vale la pena rescatarlo como un sentido más, pero hay más, ¿eh? Está desde la propiocepción, hay otros sentidos que no hemos mencionado. Pero el del equilibrio, si nosotros pensamos que en algún momento lo comentamos, con las anémonas cuando nadan hacen esto. Y estamos hablando de un organismo filogenéticamente súper antiguo. Ellos ya tienen el sentido del equilibrio. Y de hecho tiene una estructura en su contorno, en algunas regiones específicas, que son los otolitos. Y si se acuerdan, cuando vimos la estructura, y les dije, uno puede saber cuando está uno acostado y cuando uno está parado. Eso lo hacen los otolitos. Y eso nos permite saber, pues, qué acción vamos a tomar. Porque o estás acostado o estás parado. Y lo mismo sucede con las medusas, ¿no? Las medusas hacen esto, y al rato se dejan bajar, y al ratito otra vez vuelven a subir, y así sucesivamente es como van viajando. Entonces, uno de los sentidos filogenéticamente más antiguos que no podemos ignorar. Bueno, ya con esto pasamos a la parte de jardín, pero antes me despido de quienes nos están viendo en las redes sociales. Este es un programa de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Agradecemos a Lucio, a Radio Universidad Veracruzana, a Televisión Universitaria. También agradecemos al doctor Roberto Centeno Cuevas, que es el director de este programa y que nos da todas las facilidades que necesitamos para hacerlas. Agradecemos también al programa Yolistli de Radio Televisión de Veracruz, bueno, de Radio Más, perdón. Agradecemos a Veracruz Agropecuario y al Show de la Tierra, que siempre nos apoyan con la promoción. También a Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana, pero principalmente a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a seguir con nuestro programa en la parte de atrás, en el jardín. También tenemos un microscopio aquí a la vueltecita. Muchas gracias a la doctora Maybe Alvarado y a sus colaboradores que hoy estuvieron aquí. Muchas gracias al equipo de Pregones de Ciencia, que son quienes se encargan de asistir a esto durante toda la semana y durante los meses previos. Sean bienvenidos a nuestro primer programa de Sábado en la Ciencia en su 40 aniversario y en el 80 aniversario de la Universidad Veracruzana. No, pero también sabes que aprovechamos para sacar unas fotos del museo. Bueno, creo que no están.
pero en esta parte tenemos los conos y los que son en donde están estos bastones, son los que se van a encargar de percibir las imágenes. Ahora, el sentido del gusto y el sentido del olfato. Sí. El sentido del olfato. Sí, se ha visto que se comportan los sabores de la lengua para que vean qué problema es, ¿verdad? Tú me vas a decir cuál crees que sea. Y también empiezan a tener problemas para percibir este de el lugar de nidos. Pueden colocarse a caracol en el oído. Usualmente no sé, es que se escucha como el mar, pero escuchamos es el pasar por un proceso de tinción para que lo puedas visualizar. Yo entonces lo que tocas es la parafina y ya que se coloca en el porra, la parafina se derrite.